Y como siempre, mi gente, no se olviden pues suscribirse al canal Algarete. Buenos días, mi gente, bienvenido a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues estamos aquí en la oficina al Garete. Estoy aquí con la señora al Garete, está trabajando desde la casa. ¿Sabes? Tenemos que hacer las cosas, tú sabes, suavecito para que no le embuste. Ella está trabajando ahí, ya tú sabes, pero
Ella no la estamos estorbando para nada. So, si quiere mandar saludos, no la voy a poner en cámara porque tú sabes, está el garete ahora mismo. Tú sabes, no se ha puesto como las mujeres dicen su máscara. So, ¿quieres mandar por lo menos un saludo, señora garete? Buenos días a todos los algareteros. Espero que estén bien, saludables y con mucho amor. Alright. Bueno, mi gente, pues como acaban de ver ahí, pues Floyd Mayweather Jr. Está de vuelta en el gym. Un videito que postearon ahí, gracias a la gente de Fight Hype que postearon ese video. Lo pueden ver también en YouTube o lo pueden ver por aquí por mi canal, que lo acabo de postear. Pero Floyd, pues ya está de nuevo entrenando. ¿Sabe? No se sabe si es cuestión de que vaya, pues, que esté entrenando para su próxima pelea o si solo está entrenando, pues, para mantenerse, pues, en forma. Ya ustedes saben que a Mayweather siempre le ha gustado mantenerse en forma. También muchas personas, pues, usan la forma de entrenar para como una forma de aliviar estrés. Y ya ustedes saben, pues, Mayweather ahora mismo, pues, ha pasado por muchos momentos malos. La muerte de su tío, la muerte de la mamá de sus hijos. So, ha pasado por una mala racha en estos últimos, en este último mes. So, es sorprendente, pues, verlo de nuevo en el gimnasio, entrenando. Se vio en muy bueno, en muy buen espíritu y se vio un buen lugar. No voy a decir si, no sé, no le puedo decir si está entrenando para pelear o si solo está entrenando, pues, por entrenar. Pero por lo menos sabemos que está en buen espíritu y está de nuevo en el gimnasio. Eso es lo que tengo para ustedes esta mañana, mi gente. Ya yo también voy de camino para el trabajo. So, los veo más a la tarde. Si hago un live, como siempre, al mediodía. Y que la pasen bien. Como dijo la señora Greta, manténganse saludables, manténganse en su casa, manténganse lavándose las manos. Y como siempre, mi gente, compartan los videos, denle like, suscríbanse al canal. Y ya ustedes saben, mi gente. Peace. Peace.